Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a estar jugando con Python y ya pasamos a hacer otra cosa de lo que estábamos haciendo con Seaborn. Un poco vamos a continuar en la parte de visualización de datos, pero esta vez con Plotly. Un poco para ir redondeando pues la de opciones que tenemos para presentar nuestros diferentes conjuntos de datos, ¿no? Plotly es un poco más complicado. Plotly es una biblioteca general para visualización de datos y soporta varios tipos de gráficos de los que hemos estado haciendo. O sea, en ese sentido es como Seaborn. Pero podemos hacer, por ejemplo, fácilmente interfaces con botones. O bueno, relativamente fácil interfaces con botones. Entonces podríamos construir un tablón interactivo de datos bastante vistoso con estas cosas, ¿no? Que ese va a ser el objetivo de aquí a unas sesiones, ¿no? El día de hoy nada más vamos a explorar algunas de las cosas que podemos dibujar con Plotly. Y bueno, vamos a ir viendo qué ventajas tiene sobre las otras opciones que hemos estado viendo, ¿no? Primero hay que instalar Plotly utilizando pip o conda o lo que sea que ustedes utilicen. Les dejo acá en la descripción el enlace a la biblioteca. Y bueno, hay tres módulos principales en Plotly. Uno que simplemente se llama Plotly. Uno que se llama Objects. Y otro que se llama Tools. El que se llama Plotly es una interfase entre el servidor de Plotly y la máquina local. El GraphObjects contiene todo lo que son las figuras, los conjuntos de datos con los que vamos a estar jugando, los tipos de objeto gráfico, pues. Cada una de estas cosas son JSONs serializados. Y luego se tratan con un script de Plotly, ¿no? Y en el tools pues viene todo lo demás. Entonces vamos a la computadora y seguimos platicando un poco de esto y continuamos. Ok, entonces vamos a importar Plotly. No vamos a importar todo. Vamos a importar Plotly Express. Como PX, ¿no? Y aquí fíjense cómo ya cargó también pandas, ¿no? Ok. Entonces vamos a crear una figura que se llame px.line. Va a ser una curvita formada por los puntos con coordenada x en 1, 2 y 3.
y coordenada Y 1, 2 y 3 también, ¿no? Es la idéntica. Entonces, primero, si le pedimos que imprima PIG, nos pone el JSON asociado, ¿no? Les decía, los datos, el template, la leyenda, etcétera, ¿no? El eje X, el eje Y, todo lo demás, ¿no? Ahora, si le pedimos a PIG que haga show, que nos muestre la figura, ahí está. De entrada, fíjense acá arriba, cuando ya le nos da nos muestra la figura, podemos jugar con las escalas. Podemos acercarnos, podemos alejarnos. Aquí no se ve demasiado, pero bueno, podemos cambiar la perspectiva, ¿no? Y aquí viene hecho con plotly.js, ¿no? Lo podemos directamente guardar como un PNG, ¿no? Ahí está, ¿sí? Y ahí tenemos que nos lo guarda en algún lado, ¿no? Ok. Entonces es nada más hacer una recta y ya pudimos hacer varias cosillas bonitas con el Plotly, ¿no? Bien. Ahora vamos a agarrar un conjunto de datos. Vamos a llamarle DF. Este es el conjunto, son los esencialmente los mismos conjuntos de datos que estuvimos jugando en Seaborn. Entonces, px.data.iris. Tienes df, ahí está, ¿no? Los sépalos a lo largo, a lo ancho, los pétalos a lo largo, a lo ancho, las especies, el ID de las especies. Y ya, ¿no? Son 6 columnas. Hemos visto en una vez anterior. Gráfica. Entonces vamos a y vamos a dibujar las especies contra el ancho de los pétalos. Pues lo primero que, así como en Seaborn, lo primero que vamos a poner es el conjunto de datos y vamos a graficar la especie contra el ancho del pétalo. Y que nos muestre la gráfica. Y ahí está, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, una gráfica de barras con ese mismo conjunto de datos. Con px bar, el mismo conjunto de datos, en la horizontal vamos a tener el ancho del sépalo
Y en la vertical, perdón, vamos a tener el largo del sépalo, ¿no? Y de una vez vamos a ponerle el show. Ahí está. Aquí me faltaron las comas en el sépalo. Y ahí tenemos. Entonces ahí tenemos la gráfica. Lo mismo, podemos seleccionar, por ejemplo, esta barra, ¿no? Podemos seleccionar pedazos de la gráfica. Y hacerle zoom ahí. Podemos también hacer una selección más libre, ¿no? Algo así. Y quedarnos nomás con este pedazo, ¿no? Copiarlo igual en una imagen y demás, ¿no? Ahí ya depende de qué queramos hacer, ¿no? Ahí está. Ok. Déjeme volverlo a hacer esto. Ahí está. ¿No? Bien. Podemos hacer un histograma con lo mismo. Con el iris. Pero vamos a comparar el ancho del sépalo con el... A ver, aquí de entrada me equivoqué. Yo quería el sépalo a lo ancho y a lo largo. A ver. ¿Cómo se escribe length? Length. Siempre lo escribo mal. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Y aquí lo que vamos a hacer es el sépalo contra el pétalo en lo ancho. Pero en vez de hacer una de barras, vamos a hacer un histograma. Y ahí está nuestro histograma, ¿no? Bien. Podemos hacer un scatter plot. px.scatter podría ser las especies, contra el pétalo, ¿no? Ahí están. Está bien separado las distintas especies con sus anchuras particulares, ¿no? Ahora vamos a usar este mismo, vamos a copiarlo acá y vamos a irlo modificando. Entonces, que sean especies contra el ancho de los pétalos, vamos a pedirle que el tamaño lo cambie con la longitud de los pétalos. El color lo va a determinar la especie. Y ahí lo tenemos, ¿no? Mientras más largo es el pétalo, más gordos son los puntos.
Y aquí fíjense que no tuvimos que pedirle, además, que nos imprimiera la leyenda, ahí nos la pone directa, ¿no? Entonces, bastante lindo, ¿no? Y nos va poniendo la especie, el ancho y el largo de el pétalo, ¿no? Ahí está. Ok. Vamos a usar el conjunto de datos de las propinas. No sé si se acuerdan de las semanas anteriores. Estuvimos usando este, ¿no? Y vamos a hacer una gráfica de pie, ¿no? Entonces vamos a hacer fig igual a px pie df values va a ser el total y los nombres van a ser el día, si fue viernes, jueves, viernes, sábado o domingo. Y vamos a ponerle un show. Y ahí está. ¿No? Nos pone directamente la etiqueta de cuánto, por qué porcentaje le corresponde a cada uno. Este nos pone la leyenda de este lado, ¿no? Aquí nomás nos deja descargarlo, ¿no? No hay como más cosas, ¿no? Pero incluso ya con esto podemos ir haciendo algo más vistoso y que además cuando le pasan el puntero, pues pueden ir viendo algunos datos al respecto, ¿no? Ok. Con este mismo vamos a hacer una de cajitas. Config igual a px.box con los mismos datos. X igual al día. Y Y igual al total de la cuenta. Ah, se me olvidó el show. Y ahí tenemos. Y nos muestra la media, los cuantiles, la parte de más arriba, la parte de más abajo y estos outliers, ¿no? Ahí lo tenemos. Y entonces hace más sencillo el análisis exploratorio, ¿no? También en ese sentido. Podemos también hacer uno de una gráfica de violín. Fig igual a px.violín. Con los datos. X va a ser el día. Y Y va a ser la cuenta. Show. Ahí lo tenemos. Aquí igual nos va mostrando los datos, ¿no? Podemos ir haciendo un análisis exploratorio de los datos. Ahí está. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer mapas de calor, por ejemplo.
A ver, vamos a hacer dos. Igual y con eso ya cerramos. Hoy. Aquí vamos a usar Graphic Objects. Entonces vamos a importar de Plotly.graph-objects as go. Ahora vamos a hacer, vamos a crear dos arrange que van a ser nuestros valores a los que les vamos a aplicar una función, ¿no? Vamos a ponerle x nada más. X va a ser a ver, vamos a importar esto y vamos a importar from numpy importó. From numpy importa top. Ok. Entonces X va a ser X minúscula va a ser en arrange de 0 a 50. De 2 en 2. Y la Y minúscula va a ser una range igual de 0 a 50 de 3 en 3. Ahí está la X y ahí está la Y. Con ese vamos a hacer un mesh grid y a este le vamos a llamar X, Y mayúsculas. Mesh grid perdón, igual mesh grid de X y Y minúscula. Entonces, ¿quién es X? Es un pedazo ahí, es un array que corresponde al mesh grid. Y el Y también es un array que corresponde al mesh grid, ¿no? Ahí está. Vamos a definir quién es la Z. La Z va a ser el coseno de X mayúscula sobre 2 más el seno de Y mayúscula sobre 4. Entonces, ¿quién es Z? Es este array. Y con ese es con el que vamos a jugar. Entonces nuestra figura va a ser go.figure data igual a go.contour con mayúscula, tomando a x como x, y como y minúscula, y la z mayúscula. Y un show. Perdón, Z. Ahí está. Y otra vez podemos ir viendo a qué cosa, a qué valores corresponde cada cuenca y demás, ¿no? Podemos hacer esto mismo, pero en vez de usar un contour, podemos usar un heatmap. Pues en vez de usar contour, usamos heatmap con lo mismo y obtenemos esta cosa hermosa de acá, ¿no? Igual vamos viendo a cada cuadrito que le corresponde, qué valores le van a ir correspondiendo, ¿no? Ok. Entonces, vamos a regresar al vamos a hacer dos gráficos en 3D y con eso cerramos ahora sí el día de hoy. Entonces con Plotly Express vamos a tomar, es más, vamos a llamarle iris igual a px.data.iris y vamos a hacer
un scatter plot en 3D. Entonces es px.scatter-3D, tomando los datos de f, x van a ser los sépalos en anchura, entre comillas, sépal width, la longitud de los sépalos va a ser la y, y la z va a ser la anchura de los pétalos. El color va a venir dado por la especie. Falló. Sepal with. A ver. No cargué los datos. Ah, perdón. No es el DF, sino el iris. Sí. Y ahora vamos a pedirle un show. Y ahí tenemos. Y fíjense que podemos encontrar las regiones donde está. Vamos a acercarnos un poco. Ahí está, ¿no? Podemos rotar y ver en qué regiones están los rojos y los verdes más pegados, ¿no? Y podemos ir explorando esta parte, ¿no? Ahí está. Ahí está. Podemos regresar la cámara a la posición inicial. Igual lo podemos bajar como un PNG, ¿no? Pero este es completamente manipulable desde aquí. Ahí está. Y finalmente, vamos a hacer igual una gráfica de una superficie. Utilizando Graphic Objects, ¿no? Entonces vamos a hacer x igual a outer de linspace, el linspace de menos 2 a 2 con 30 particiones y ese producto exterior con una matriz de un vector de puros unos de tamaño 30. La y va a ser la misma que la x pero transpuesta, y la z va a ser el coseno de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces nuestra figura va a ser una de las de go.figure, y dentro de ese figure tenemos que decirle de dónde va a agarrar los datos. Y la data va a venir de la función, perdón, data igual a go.surface, y esa superficie va a ser, tiene x igual a x, y igual a y, z igual a z.
y que nos la muestre. Y ahí está. Podemos rotarla. Hacerle zoom. ¿No? Etcétera. Bueno. Entonces, por hoy lo vamos a dejar aquí. Se pueden hacer un montón más de cosas. Me gustaría empezar haciendo, por ejemplo, un botón que cambie un scatter plot por una gráfica de barras, o o hacer un mapita usando Plotly, un mapita que ya sea con que nos pueda ir dando información con estas etiquetillas o lo que sea. Entonces, pues vamos viendo. La próxima sesión sería una segunda sesión de Plotly y nos vemos en una siguiente sesión.